भक्ति रक्षक श्री हरदेव गोस्वामी महाराज, श्रीला भक्ति भाई बाबा पूरी गोस्वामी महाराज, श्रीला भक्ति प्रमोद पूरी गोस्वामी महाराज y todos los devotos mayores de los Guru Vargas que lo han precedido. Y de, al mismo tiempo ofrece sus innumerables reverencias humildemente a los pies del loto de todos los Vaishnavas y las Vaishnavis aquí presentes, también llorando la misericordia de todos los aquí presentes y los huéspedes que bien se han reunido esta noche aquí. So continue. Para continuar, I also discuss. Quiero narrar lo que Bhagavatam Rita Sanatana Goswami Pad has described in his Srimad Bhagavatam Rita the five categories of devotion. Como ha descrito las cinco categorías de devotos del Señor. Gyani Bhakta Prahlad Maharaj, el Gyani Bhakta ejemplar Prahlad Maharaj, Shuddha Bhakta Ambarish Maharaj, el Shuddha Bhakta Ambarish Maharaj, Premik Bhakta Hanuman, el Premi Bhakta Hanuman, Prempar Bhakta Pandavas, los Pandavas, el Prematur Bhakta, y Prematur Bhakta Uddhava, and Brajavasis and gold copies among the gopis Srimati Radhika, she is called the crowns and jewels of all the devotees. Y entre los brajavasis, las gopis, la joya cimera de todas las gopis, de todos los devotos de señores, Srimati Radhika. She the crowns and jewels. Y ella es la joya cimera, la joya que culmina todas las alhajas del Señor. From midday, I also discussed about Ambarish Maharaj, he is called Sutta Bhakta. Al mediodía ya tratamos el tema de Ambarish Maharaj, como él es denominado. Because who has Shuddha Bhakti to bring service to Lord? Porque aquel que tiene Shuddha Bhakti para servir al Señor con él es un Shuddha Bhakta. Ambarish Maharaj, he engaged all his limbs and body to serve his study, even to Lord and Krishna. Así. Ambarish Maharaj empleó todos los miembros de su cuerpo en el servicio a su Ishtadev y la pareja suprema, Radha y Krishna. Shuddha Bhakti means this. Shuddha Bhakti. Body, mind and speech, engages everything to serve. Shuddha Bhakta es aquel que empeña todo lo que él tiene en su cuerpo, su mente, todos los miembros que él tiene, todo lo que él posee, lo empeña para servir con todo su corazón a and I also morning y también por la mañana discuss también about the symptom of Shuddha Bhakti acerca de los síntomas que tiene un Shuddha de Shuddha Bhakti anna vilasita suryam gyana karma tam pritam anukulenam vishnam shilanam bhakti yukta pure devotional service to Lord. El Uttama Bhakti es el servicio que se realiza al Señor con esas condiciones. This Uttama Bhakti two characteristics. Ese Uttama Bhakti tiene las siguientes características. One is called primary, another is called secondary. La primera es la denominada la primaria y la segunda la secundaria. Primary, that is called Anukulena Krishna. All the activities, it will play the role of Krishna, which is the role of Krishna. La primera es Anukulena Krishna, que quiere decir todas las actividades deben de ser realizadas para servir a Krishna, para que Krishna se beneficie. Anukulama y Krishna Chastra. Anukulama quiere decir que all the activities must be placed for Krishna and in favor of Krishna. Todas las actividades deben de ser centradas en Krishna y dirigidas al beneficio, al placer de él. That in for this regard I also use this word that Krishna Rochamana Bhakti. También replay las palabras Krishna Gochamana Vritti. Krishna will be happy. Y Krishna, which is all devotional service. Dice, Krishna se pondrá feliz con este servicio devocional. If Krishna not happy, that devotional service is not. Dice, y si Krishna no es feliz, entonces eso significa que el servicio no es perfecto. But in this context, pero, our Vishwanatha Chakraborty Pad very nicely and elaborately explained. Sometimes also some defects come. Pero en ese contexto, Srila Vishwanatha Chakraborty Thakur también explicó que a veces se presentan algunas paradojas.
Sometimes Krishna is not happy, but devotee is served to Krishna. Dice, but that vez, is called bhakti. Alguna vez Krishna no está tan feliz, pero aún así se le está rindiendo un servicio puro a Krishna. And sometimes non-devotee. Y algunas veces los no devotos. Serve to Krishna. Sirven a Krishna. If Krishna is happy. Y Krishna está feliz. But that is not also bhakti. Pero eso tampoco es bhakti. Ese tema ya fue tratado. For this regard, I will explain that is called Atibhakti Dosh and Abhakti Dosh. Over extension rule and under extension rule. Por eso mencionaré acerca de la regla de infra extensión y la de supra extensión. For this regard, I told Mother Yashoda to talk to Krishna, feeling her pain. Por esa razón mencioné hace rato que la Madre Yashoda paró a Krishna. De darle su leche, dejó de amamantar a Krishna. Krishna, he was very happy to taking the breast of Mother Yashoda. Krishna estaba muy contento de succionar la leche de los pechos de la Madre Yashoda. But Mother Yashoda, she stopped. Pero la Madre Yashoda lo detuvo. And she went to protect the milk. Y ella fue, se dirigió a proteger la leche que estaba derramando. Milk over boiling and falling down. Porque la leche ya estaba hirviendo y se iba a derramar. Then Krishna became very angry. Y entonces Krishna se puso muy enojado. Krishna is not pleased with the activities of Mother Yashoda. Krishna no estaba complacido con las actividades de su madre Yashoda. But that is bhakti. Pero eso es bhakti. And another. Y otro. Chanur mystic. El Chanur mystic. Krishna is wrestling with Chanur Mustika. Krishna está luchando con Chanura y Mustika en la arena de Kamsa. And Krishna is very happy. Y Krishna está muy contento. He's wrestling with Chanur Mustika. Al estar peleando con Chanur y Mustika. Pero eso no es bhakti. Though Krishna is very happy. Aunque Krishna with wrestling with Chanur Mustika. Aunque Krishna está muy contento, muy complacido de estar peleando con Chanura y Mustika. But that is not bhakti. Eso no es bhakti. Why? ¿Por qué? Because Chanur Mustika. Porque Chanura y Mustika. Though they are wrestling with Krishna. Aunque están peleando con Krishna. And Krishna is very happy. Krishna está muy contento de poder pelear con ellos. Then, because Chanur Mustika aim an object how to kill to Krishna. Porque el objetivo principal de Chanura y Mustika es matar a Krishna. And for this regard, this is not. Y por esa razón, eso no es bhakti. Our Mother Yashoda, y la Madre Yashoda, she protects the milk. Ella protege la leche for Krishna's seva. Para el servicio de Krishna. Though Krishna not happy, aunque Krishna no está contento with Mother Yashoda, con la Madre Yashoda, but that is bhakti. Pero eso es bhakti. Because Mother Yashoda has all her activities. For Krishna Seva. Porque todas las actividades que realiza la Madre Yashoda es para el Krishna Seva. And so much parental affection with Krishna. Y tiene mucho prema, mucho afecto por Krishna. That's called Vatsala Bhav, parental. Eso es lo que se llama, eso se llama actuar con amor y devoción, el Bhakta Vatsala. Because Mother Yashoda is thinking, porque la Madre Yashoda piensa, the milk for Krishna. Yo tengo que proteger la leche para Krishna. Krishna is happy with me, not this is not my service. I have to protect the which is for Krishna seva. Y aunque Krishna no le guste, yo tengo que proteger la leche porque es para él y es para su seva, para su servicio. Because after a few hours, then Krishna will be asked, Mom, give me milk products. Dice porque después de algún tiempo, Krishna le va a pedir que le dé productos lácteos tales como yogur, leche, requesón, etc. ¿Y dónde los va a sacar si no hay leche? For this regard, Mother Yashoda, she protects the milk. Por esa razón, la Madre Yashoda protege la leche. So this is Krishna Anukulamai Seva. Así que esto es Krishna Anukulamai. Anukula. Significa. So now coming in this way, Ambarish Maharaj. Ahora regresando con Ambarish Maharaj. He is called Shuddha Bhakta. Él es un Shuddha Bhakta. He engaged all his limbs and body. Él empleó todos los miembros de su cuerpo para servir, hacer seva. Karu Hari Mandir Marja Sogai Mano Krishna Padarvindu Bachansi Gunanu Varnane Shuddha Vasani Patho. Ambarish Maharaj. Acerca de Ambarish Maharaj. Yeah, this is very important. Esto es muy importante. You have to read Srimad Bhagavatam. Tienen que leer el Srimad Bhagavatam. Ninth
canto. En el canto, noveno canto, Ambarish Maharaj. El tema de Ambarish Maharaj. Ese es el Shuddha Bhakti. If you read, si ustedes lo leen, the character of Shuddha Bhakta, then Shuddha Bhakti is manifested. Entonces, leen ustedes cómo es el carácter de un Shuddha Bhakta, el carácter de él se manifestará en su corazón. Is it true or not? ¿Es verdad o no? Bhakta Charitra Katha. Always you listen, dice, or read the sweet characters of devotee of Lord. Ustedes deben de leer los dulces caracteres de los devotos del Señor. Esto es muy importante. If you listen Krishna Katha, si ustedes escuchan Krishna Katha, the character of Krishna, maybe your confusion will come. Tal vez tenga alguna confusión en ustedes por la naturaleza de Krishna. Because Krishna is Bhagavan. Porque Krishna es Bhagavan. All his activities beyond of todas aquellas, todas sus actividades están más allá de lo material. Because he is Bhagavan. Porque él es Bhagavan. He does not follow the rules and regulations. Él no sigue las reglas y regulaciones. Krishna performs dance. Krishna ejecuta la danza. If you read Krishna's Rasa Lila Katha, si ustedes, your mind will be disturbed. Si ustedes leen el Krishna Rasa Lila Katha, su mente se va a perturbar. If you not high class and qualified devotee, then your mind will be disturbed. Si ustedes no son devotos de alta clase, la mente de ustedes se puede perturbar al leer eso. One devotee also told me. Una vez un devoto me dijo. The one devotee told to her about Krishna's Rasa Lila Katha with gopis. Then her mind very disturbed. Una devota le comentó a Maharaj que una vez le fue comentado los pasatiempos confidenciales de Rasa Lila y que la mente de esa devota se perturbó. Because she came to reconcile. Yo, Krishna is Bhagavan, why did he perform these sexual things with the gopis? Y entonces ella se confundió porque dijo, Krishna es Bhagavan, entonces ¿por qué tenía que ejecutar estas cosas sexuales con las gopis? Embracing, kissing with the other ladies. Abrazar y besar a las esposas de otros. Krishna is dancing, embracing, Krishna, kissing Krishna with the other wife of the gopas. Krishna está bailando y abrazando a las esposas de otros, de los gopas. Then her mind really disturbed. Entonces su mente se perturbó demasiado. She told, I can't sleep. Ella dijo que no pudo dormir. That means that those who are not high class devotees. Eso quiere decir que aquellos que no son devotos de alta they clase. Cannot reconcile this thing. No pueden reconciliar esas cosas en su mente. They don't mind this because you don't know who is Krishna, who is these gopis. No, ustedes no van a poder entender eso porque no saben quién es Krishna, quiénes son las gopis. Just you thinking Krishna is as like one boyfriend, or gopis as like girlfriend. Dice, ustedes van a pensar que Krishna es como un novio y las gopis son como las novias de ese novio. If you have no tattva siddhanta about Krishna tattva, gopi tattva, radha tattva, si no tienen tattva siddhanta, then just your conception will be Krishna is an ordinary coward boy, or gopis they are also ordinary ladies, coward ladies. Si ustedes no conocen el tatua de Krishna y el tatua de Srimati Radhika y el tatua de todo eso, van a pensar que Krishna es un vaquerito ordinario y que las mujeres son vaqueritas ordinarias. Entonces tienen que entender estas cosas. Naitat samachari jatu manasa vichanisara rudra abdija visham. So they will say that naitat manasa jatu. If you are not qualified, even your mind don't think about these things, then your mind will be disturbed. Sukadeva Goswami decía, si tú no estás cualificado de tu mente, ni siquiera estas cosas las debes de aprender. Siddhi, he drank the poison. Siddhi bebió el veneno. Shivaji. Siddhi, he drank the poison or not? Bebió el veneno o no? Shivaji. Will you drink? ¿Ustedes pueden beberlo? So saying, Naitat Samachare Jadu Manasa Vijanis. Even in your mind, don't think about this lila. Then your mind will be. Inclusive en su propia mente, no piensen acerca de este lila. Piensan. I will drink. Sit. Sivji, Vaishnavanam yathasambhu.
Shiva is the topmost devotee of Lord Krishna. El mayor devoto del Señor Krishna. Shiva is not ordinary person. Shiva no es una persona ordinaria. Shivji Shuddha Bhakta. Él también es Shuddha Bhakta, un devoto. So Shivji drank all the poison. Así que Shivji bebió todo el veneno. And demon, they charged the ocean. Y los demonios estaban batiendo el océano, surgió aquel veneno. Then all demigods and demons, they ran away. Y entonces los demonios y los semidioses salieron corriendo de ahí. That time Lord Shivaji, he came and he drank all the poison. Y en aquel momento el señor Shivaji apareció y se bebió todo ese veneno. And he kept all the poison in his throat. Y mantuvo todo ese veneno en su garganta. And he did not put in his stomach. No se lo puso en el estómago. He kept in his lo conservó en la garganta. And for his throat, it was blue color. Y por eso su garganta se volvió de color azul. For this is our Lord. Shivji's one name is called Nila Kangara. Por esa razón, uno de los nombres del señor Shivji, es Nila Kanta, que tiene la garganta azul. So I am saying this, so Srimad Bhagavatam Sukadeva says, Naitat Samacharya Jatu Manasa Vijanistara Mokta Abhijan. Lord Shiva is perfect. El señor Shiva es un devoto perfecto. So in the same way, Rasa Lila Kata, Krishna performed Rasa Lila. De la misma manera en el Rasa Lila Kata, if you not qualified, you cannot reconcile. Krishna ejecuta el Rasa Lila, pero ustedes no están capacitados para entenderlo, ni siquiera hay que mencionarlo. Then your mind will be disturbed. Porque si no, su mente se perturbará. But if you listen, pero si ustedes escuchan, the character of the devotee, Bhakta Charitra. El carácter del devoto. Bhakta Charitra, the character of the devotee of Lord. El carácter del devoto del Señor. Like Prahlad Katha, Dhruva Katha, Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, Ambarish Maharaj, Hanuman, Yudhishthira Pandavas, Uddhava's Katha, El Katha de Uddhava. You can? Ustedes pueden get benefit. Obtener beneficios si ven ese kata. So now coming in this way, Ambarish Maharaj. Pero regresemos con Ambarish Maharaj. He was the king of all universe. Él era el rey de todo el universo. But he ruled his kingdom with his ministers. Pero él regía su reino a través de sus ministros. And he served his Thakurji with his own hands. Y él servía a Thakurji con sus propias manos. Morning I told. Sarva yoga krishna padaravinda padaravinda vachang surgunanu varnane. He engaged his mind with Krishna. Y él empeñaba su mente en estar recordando a Krishna, en el recuerdo de Krishna. He engaged his tongue with Krishna katha. Y él empeñaba su lengua en el Krishna katha. He engaged his eyes taking darshan from far of the deity. Y él empeñaba sus ojos en tomar darshan de Thakurji, de las deidades. He engaged his ears with Krishna katha, Govinda katha. Y él empleaba sus oídos para escuchar el Govinda katha. Parija yam speaking, never criticize anyone. Por eso les he dicho que nunca critiquen a nadie. Never don't look others' faults. Y nunca se fijen en las fallas ajenas. Don't listen others' faults. Tampoco escuchen las fallas de los demás cuando alguien las diga. Bhaktisiddhanta Prabhupada, he manifested three monkeys. Él manifestó a tres monos. One monkey closed. Uno de los monos se tapaba los ojos con sus manos. Close your eyes. Cerraba, dice, hay que cerrar los ojos. Another monkey, el otro mono, closed their ears with the se tapaba los oídos con las manos. A third, y el tercero, monkey, closed his mouth, se tapaba la boca. What is the meaning? ¿Cuál es el significado de eso? That means I will not listen others. Que eso significa yo no voy a escuchar las fallas ajenas, las fallas I am not looking others for. No voy a mirar las fallas de los demás. I will not speaking. Y no voy a hablar
las fallas, acerca de las fallas de los demás. What will you do? ¿Qué es lo que haremos? With my eyes taking the sense of con mis ojos tomaré el darshan del hermoso Govinda. ¿Entienden? I'm listening to Krishna Katha with my ears. Y con mis oídos escucharé el Krishna Katha. Y con mi lengua glorificaré a Gurudev, el Krishna Katha. Only is glorify Vaishnava. Glorify glorification of Vaishnava. Y también haré glorificación de los Vaishnavas. Only is glorify about Guru Vaishnava. Siempre glorifica al Guru y a los Vaishnavas. Shuddha Bhakta Charita. Shuddha Bhakta Charita. So in this way, Ambarish Maharaj. Apart from Bhajan de esta manera es como Ambarish Maharaj ejecutaba su Bhajan Sadhana. And he also observed Shuddha Ekadashi Tithi. Y también observaba el Shuddha Ekadashi Tithi. This is very important. Esto también es muy importante. Everybody has to observe. Todo el mundo tiene que observar Ekadashi Tithi. How many Ekadashi are coming? Once a month? ¿Cuántos Ekadashi hay al mes? Dos. If you observe Ekadasi, then Shuddha Bhakti will manifest. Ustedes observan el Ekadasi, Shuddha Bhakti se manifestará en su corazón. Shuddha Bhakata Sharana Renu Bhajana Anukula Bhakata Seva Parama Siddhi Prema Rekara Mula Shuddha Bhakata Sharana el agua que ha bañado los pies del loco del devoto puro del Señor. And if you take the remnants
tomas los remanentes del devoto puro del Señor, obtendrás la máxima y más elevada perfección. En la vida hay que ejecutar servicio a los Vaishnavas, Tulasi Seva. And chant holy names. Y cantar los santos nombres. It's very important. Es muy importante. Srimad Bhagavatam Sukadeva Goswami Pada Shloka. Hey Maharaj Parikshit. Mencionado. Najatra Vaikuntha Patha Sudhapura. Najatra Samasthi. Is your house not si en tu casa nadie ejecuta vayana ni sadhana. If in your house no sadhu is not coming, sutta bhakti. Si en tu casa no llegan los sadhus, un shuddha bhakta. And if in your house no tulasi, no sufficient tulasi, Thakurji. En tu casa no están sirviendo a tulasi ni a Thakurji. That house is called. Esa casa se llama. What is called? ¿Cómo se le llama? Snake of the hole. El agujero de una serpiente. What happened? ¿Y qué sucede? If you enter in the hole of the snake, the snake will bite you. Si tú te metes al agujero de una serpiente, la serpiente te va a morder. Or that house is called also. That is called impure pavitra. Where the dead body is burning. Así también a esa casa también se le llama como una funeraria, un lugar donde un crematorio donde se están quemando los cadáveres. And one person's bhajan and sadhana in his house. Y uno que ejecuta vayana y sadhana en su casa. Chanting holy names. Canta los santos nombres, adora a Thakurji, and Vaishnava is coming in his house, y los Vaishnavas llegan a su casa, and Harikatha is going on, y ahí se lleva a cabo Harikatha. That house is called Golok. Esa casa one who performs bhajan and sadhan. Uno que ejecuta vayana y sadhan. Chanting holy names. Y canta los santos nombres. Adora a Thakurji. Sadh Guru and Vaishnava. Sirve al Guru. That house is called Golok Vrindavan. Esa casa se denomina Goloka Vrindavan. Where is the Golok Vrindavan? ¿Dónde está Golok Vrindavan? You are going to Vrindavan. Ustedes van a Vrindavan, ¿no? You are not going to Vrindavan. ¿O no han ido? Because Vrindavan dham, transcendental, covered with the net of fire. Dice, Vrindavan Dham es un lugar trascendental y está cubierto por la red de Maya. Vrindavan in your house. Vrindavan está en su casa. Vrindavan in your heart. Vrindavan está en su corazón. Why are you running there and there? Si yo podré correr de aquí para allá. And your house is Vrindavan. Su casa es Vrindavan. And what Bhaktivinoda Thakur is going to make? The temple in your house. Por eso Bhaktivinoda Thakur dice, construye tu templo en tu casa. You make the temple in your heart. Se construye el templo en tu corazón. Hridai Vrindavan. Hridai Vrindavan. Hridai Mandir. Hridai Mandir. Temple of your heart. El templo de tu corazón. Where Lord lives. En donde el Señor reside. Lord lives in the el Señor reside temple of your heart. En el templo de tu corazón. Mamana Mandir Nanisidhi Krishna Murari Krishna Murari Mamana Mandir Nanisidhi Krishna Murari Krishna Murari. Hey Krishna, hey Murari, only stay in my temple of mine. Que Krishna Murari siempre resida en el templo de mi corazón. Mahaprabhu, aner mar 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 Vrindavan mar mar ek kori jani, tadi tomar padadoy karha jodi uday, tadi tomar purna kripa mani. Mahaprabhu, one's heart is called Sukal heart, but my heart is not different from Vrindavan. Here Krishna Govinda, you manifest your lotus feet in my hriday, temple of mine. El señor Chaitanya Mahaprabhu solía decir, el corazón no debe ser un corazón ordinario, debemos de construir el templo de Krishna en nuestro corazón para que vengan a residir
la divina pareja, Shri Radha y Krishna, a nuestro corazón. This is very important. Eso es muy importante. And you make your heart as like vuelve tu corazón como Vrindavan. And clean all the y limpia anarthas, unwanted, todos los anarthas y todas las cosas indeseables que viven en él. Last era stupid nonsense. Dice todas las tonterías, la lujuria, la ira, todas las calamidades que tiene. Take one broom and clean. Agarra una escoba y limpia. And clean. Limpia con water of the Ganges. Con el agua del Ganges. That means is what? Chanting Hare. Eso quiere decir cantar los santos nombres. Sirve al Guru y los Vaishnavas. En Hridai Mandir Univer. Dice, y construye tu Hridai Mandir, tu templo en tu corazón. Then Krishna will visit. Krishna se separa. Hridai Mandir. En tu Hridai Mandir, en el templo de tu corazón. Mamma Mandir Rahamisi Krishna Magari Krishna Magari Mama Namandir Rahanitidin Krishna Murari Krishna Murari. Day and night chant holy names. El día y de noche canten los santos nombres, sirvan al Guru y los Vaishnavas. Read Granta. Y lean los Grantas. Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. Write books, Gurudev lecture. Pueden ustedes leer los libros de Gurudev también. You have no time to criticize to others. You have no time. No debe darles tiempo para criticar a los demás, para chismear, para hablar de estupideces y tonterías. Take it this way. What the time? How is time? Vean cómo se les va el tiempo en tonterías. 3 o'clock. 4 o'clock, wake up, early in the morning. Levántense a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. 2 hours chant holy name. Okay. Canten 2 horas el santo nombre. 4 to 6. De las 4 a las 6. Then, luego, go to the bathroom, vayan al baño. And then chant Gayatri mantra. Y canten el Gayatri. 6:30. A las 6 y media. Then, luego, stop stuti. Mangalarti. Hagan Mangalarti. Reading books. Lean los libros. And chant holy names again. Y canten de nuevo los santos nombres. Thakurji. Y adoren a Thakurji. What is Thakurji? Adórenlo. About 10 o'clock, 12 o'clock. You have no time. Así se hacen eso, no van a tener tiempo para necesitar. Those are not chanting holy names. ¿A qué horas van a cantar los santos nombres? They are just only. They're taking the Facebook and I can. Se meten al Facebook, se pasan escribiendo ahí. Brahmachari. This Maharaj, este Brahmachari, este Maharaj hicieron esto o lo otro. Stupid nonsense. Puras estupideces. No, engage your mind. No, involucra tu mente en el Krishna Katha. Ok, you can write your Facebook, Krishna Katha. Si quieres, escribe en tu write one Krishna Katha. Pon unos slokas. You write one slokas in Facebook. Escribe unos slokas en el Facebook. ¿Por qué no? Mahasudeshwaraswarupadigam Jihadiram Drupastivam Etan Vigan Drupisatiram Sarva Vigan Drupin Sasista. ¿Por qué no? Escribe eso. Every day you chant 1 lakh holy names, I think. 64 rounds you chant holy names, we have no time also. Dice, todos los días debemos de cantar 64 rondas y no nos quedaría tiempo para otras cosas. ¿Es verdad o no? If you chant 64 rounds holy names, at least need 6 to 7 hours. Si ustedes desean cantar 64 rondas, necesitan por lo menos de 6 a 7 horas, ¿verdad o no? What is your time? 6 hours, 7 hours chanting holy name. Dice de 6 a 7. 3 hours reading Grantha. Luego leen los Grantas. Escriben. Worship to Thakurji. Adoran a su Thakurji. Harikatha. Hacen Harikatha. Sometimes taking rest also. Y alguna vez tienen que descansar también. To have good time to mundane talk. ¿A qué horas van a tener tiempo de pláticas mundanas? Because Ambarish Maharaj in this way, he engages all his limbs and body. Porque así de esta manera Ambarish Maharaj ejecutaba todos, utilizaba los miembros de su cuerpo. And he observed. Y observaba. Ekadesh. Esto es muy importante. How many you are?
para que observe el Ekadasi. ¿Cuántos de ustedes siguen Ekadasi? Levanten la mano. I'm very happy. Estoy muy contento. If anybody not observe Ekadasi, si alguien no observa Ekadasi, I request you. Le solicito humildemente. I request you. Please, anybody observe Ekadasi. Por favor, observen Ekadasi, sigan el Ekadasi. How you observe Ekadasi? De cómo se observa el Ekadasi de manera muy sencilla. In the day of Ekadasi, should not eat. En el día de Ekadasi, kinds of grains. No se deben comer ninguna clase de grano. No rice, dal, chapati. No arroz, wheat. No dal, no chapati, no trigo. No leguminosas. Beans. Ni frijoles. Chickpeas. Jalaba. Ni jalaba. No jalaba. Chile. Papadas. In the day of Ekadasi, you can eat. En el día de Ekadasi, pueden comer trigo sarraceno, pueden comer frutas, yogurt, leche, yogur, and many kinds of yogurt. ¿Qué muchas clases de semillas? Are one day you will not eat, you will not die also. Y con un día que no comen, no se van a morir, no lo van a pasar. And if you die in the Ekadasi, they will direct go to Golgotha. Si no comen en el día de Ekadasi, irán directamente a Goloka Vrindavan. Not so easy to die in the day of Ekadasi. No es fácil morir en el día de Ekadasi. You are very, very fortunate. No es fácil morir en el día de Ekadasi. But what do you think? No piensen. Oh, if I not eat, yo no como rice, chapati, no es así. So perfect way to observe Ekadasi, nirjala. La manera más perfecta de observar Ekadasi es nirjala, completamente libre de cualquier alimento y agua. Nirjala, understand? Don't drink. The one drop of water that you will have. Nirjala quiere decir que no se debe ver una sola gota de agua durante el día de Ekadasi. Kali Yuga. Pero estamos en Kali Yuga. Por eso las chastras dan algunas concesiones. ¿Entienden? If you have too much fat. Si tienen demasiada grasa en la panza. You have to do. Si siguen comiendo les va a salir más grasa. Okay, don't worry. En el día de Ekadasi, you can drink. Water. Pueden beber agua. And you can drink milk. Pueden beber leche. Yogurt. Because you cannot tolerate your hunger. Dice, porque puede que no toleren el hambre. No hay problema. But in the day of Ekadasi, pero en el día de Ekadasi, don't eat any kinds of grains. No coman ninguna clase de granos. Because in the day of Ekadasi, all kinds of germs of sinful activity. Remember in the porque en el día de Ekadasi todos los pecados se introducen en los granos. Matriyata, killing mother. Y tales como el pecado de matar a la propia madre. El pecado de matar a la madre. El pecado de matar a las vacas. Killing the brahmanas, brahmanatta. El pecado de matar a los brahmanas. This types of sinful activity. Esta clase de actividades pecaminosas. En el día de Ekadasi. Permanecen en los granos en el día de Ekadasi. Not eat the Ekadasi. Por eso en el día de Ekadasi no se deben comer ninguna clase de granos. And mainly you chant holy names also. Y más bien dedíquense a cantar los. In the day of Ekadasi, en el día de Ekadasi, it's like to chant. Si tratan de cantar, 64 rounds. Traten de cantar 64 rondas. ¿Entienden? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Ambarish Maharaj. Regresemos al punto de Ambarish Maharaj. Observe. Como observaba. Shuddha Ekadasi. El Shuddha Ekadasi. And you observe Mahadvadasi Vrata. Y también observen los Mahadvadasi Vratas. So one, you also observe
Una vez también él observó Mahadwara Sivrata sin beber una sola gota de agua. And whole day was chanting holy name. Y todo el día se la pasó cantando los santos nombres. Even night time, he did not sleep. Y de noche no dormía. Aharnisi nama sankirtan. Or mean day and night, chanting holy name. Quiere decir que de día y de noche solamente recitaba los santos nombres. Then, day after Ekadasi, Dadasi, you have to, one particular specific time, dice, you have to break the rule. En el día posterior al Ekadasi, en el Dwadasi, hay un momento particular del día en el que hay que romper el ayuno. Otherwise you will not get also fruits. Porque si no se rompe en ese momento particular, tampoco tienes los frutos del Ekadasi. You go to the purebhakti.com, they are written. Y si tú vas day after Ekadasi, Dadasi, you have to, in the scheduled time, sunrise, after sunrise, and 2 hours, you have to break your fast. Ya está escrito en las escrituras que después de que salga el sol, unas 2 horas aproximadamente después de la salida del sol, es el tiempo en el que debes de romper tu ekadasi para obtener los frutos y los beneficios de él. Some grains have to offer to Lord Vishnu. Puedes ofrecer unos granos primero al Señor Vishnu. And worshiping Thakur. Y luego, then, the Thakurji is remnant Mahaprasad. Y los remanentes Mahaprasad de Thakurji. So this is the process. Ese es el proceso. So Ambarish Maharaj, he observed Mahadwadasi Vrata. Y también Ambarish Maharaj observaba el Mahadwadasi Vrata. Day after Mahadwadasi Vrata, early in the morning, he had to break fast. En Mahadwadasi Vrata, él tenía que romper el ayuno temprano por la mañana. But that time is very short time. Pero ese tiempo es muy corto. Maybe couple minutes. Tal vez unos 2 minutos, nada más. Sun rises within maybe 5 minutes, something like this. Dice, tal vez deje unos 5 minutos en lo que el sol sale. But in the meantime, pero en el interín, Durvasa Rishi llegó a su lugar. You know, Durvasa Rishi is not ordinary Rishi. Pero Durvasa Rishi no era un rishi ordinario, tampoco. He the son of Lord Shiva. Él es el hijo del señor Shiva. Same qualities of Shiva. Tenía las mismas cualidades de Shiva. What the qualities of Shiva? ¿Cuáles son las cualidades de Shiva allí? Since his duty is what? ¿Cuáles son los deberes de Shiva allí? Destruir. I'm very angry. Y muy enojado. ¿Eh? A ver. Durvasa Rishi is very angry Maharaj. Durvasa Rishi es un Maharaj muy enojón. If you are little bit far, then will be cursed to you. Si tú cometes alguna falla, él te maldecirá. Mahakrobi Durvasa Mahakrobi Durvasa Rishi es sumamente enojón. A very powerful Rishi also, not ordinary Rishi. No solamente enojón, sino también muy poderoso. And Krishna also gives respect to him. Y también Krishna lo respeta. Krishna es Bhagavan, but Krishna also always gives respect to him. Dice, aunque Krishna es Bhagavan, aún así le ofrece respeto a Durvasa. You read on Gurudev book about Durvasa. Si yo una vez leí en el libro de Gurudev acerca de Durvasa. Krishna always he gives respect to Durvasa. Krishna le brinda respeto siempre a Durvasa. Because he was born in Brahman family. Porque él también nació en una familia brahmana. Namo Brahmanna Devaya, Go Brahmanna Hitaya, Jagadetaya Krishnaya, Go Vipindaya Namo Namaha. So now coming in this way, y ahora regresando, very powerful Rishi, Durvasa Rishi. El muy poderoso Rishi, Durvasa Rishi, llegó. In the years of Ambarish Maharaj. Llegó al anfiteatro, al patio de Ambarish Maharaj. Ambarish was very humble. Y entonces Ambarish, de manera muy humilde, sat to him. Se lo recibió a él, siguió sus pies de loto. Entonces Maharaj, y le dijo a Maharaj, prasad. Toma prasad. Then Ambarish, Durvasa Rishi told. Y Durvasa Rishi dijo, yes! Hey! Today is Maharaj. El día de hoy es Maharaj. Yes, I will take Mahaprasad. Sí, voy a honrar Mahaprasad. But, pero, I have to take bath in the. Tengo que bañarme primero. En el Ganges. I will come back, taking bath in Yamuna. Tengo que ir a bañarme al Yamuna.
You prepare many kinds of preparation. Y haz muchas cosas, prepara muchas preparaciones para mí. I'm coming back soon. Y regreso pronto. Then Durvasana Rishi left. Durvasana Rishi partió. And he was taking bath in the river. Y se estaba bañando en el Yamuna. Rishi. Como Rishi. Okay. Maybe 10 times. Bañándose muy alegremente. Haciendo tiempo. Taking bath in the Yamuna. Estaba tomando su baño en el Yamuna. And again also close ears and again down. Y entonces se tapaba la cabeza. Y se sumergía en el río varias veces. Maybe 10, 15 times, 30 times. Tal vez 10, 15 o 20 veces así es. Then, luego, he sits on the bank of the Yamuna. Se sentó a las orillas del Yamuna. And chant his Gayatri Mantra. Y cantó su Gayatri Mantra. Arhyatkan, about to go hard, to break that civil time. Pero estaba llegando el tiempo en el cual se tenía que romper el ayuno. Ambarish Maharaj thinking what will he do? Y Ambarish Maharaj estaba reflexionando qué es lo que debo de hacer ahora. Sadhu has come my house. El sadhu ha llegado a mi casa. So how I will serve the sadhu? ¿Cómo puedo servir al sadhu? I cannot break my fast. Pero tampoco puedo sadhu. Tampoco puedo romper el ayuno sin satisfacer al sadhu. And if I not break my fast, then I lose the fruits of my Mahadasi. Y si no rompo el ayuno, no voy a obtener los beneficios del Mahadasi. Then it became the Lord. Big dilemma has come. Entonces vino ese dilema en Ambarish Maharaj. If I not give respect to sadhu, yo no doy respetos al sadhu, then big problem will come. Entonces va a venir un gran problema. And if I not break my fast, pero si no rompo mi ayuno, I lose time. En el momento prescrito, tampoco obtendré los beneficios del ayuno. Entonces estaba pensando Ambarish Maharaj qué hacer. Then Ambarish Maharaj he asked all the panditas. Entonces Ambarish Maharaj mandó llamar a todos sus asesores, los panditas. The panditas did not give answer. Pero los panditas no dieron una respuesta de lo que debía de hacer. Sadhu Seva is higher. Sadhu Seva es más alto. Le preguntó el que es más elevado. ¿Hacer Sadhu Seva o romper el ayuno? Because yesterday Ambarish Maharaj he observed Mahadasi Prat. El día anterior había observado Mahadasi Prat. And according to the schedule time, if you would not break the fast, then you lose the benefit. Y de acuerdo a las escrituras, si tú no rompes el ayuno en el momento prescrito, pierdes los beneficios. And another sadhu had come in his house. Pero otro sadhu había llegado a su casa. And if you would not to serve the sadhu, y si tú no sirves adecuadamente al sadhu, also you not get the benefit. Tampoco obtienes el beneficio. Big dilemma. Entonces vino ese gran dilema. He asked the panditas, yanis. Preguntó a los yanis, a los panditas. They also confused. Pero ellos también estaban confundidos, no sabían qué hacer. Then Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj es un devoto. Entonces Ambarish Maharaj es un devoto puro, un shuddha bhakta. He told the panditas. Él le dijo a los panditas. Listen. Escuchen. Yesterday I completely full fast. Not drinking one drop of water. El día de ayer ayuné completamente y no bebí una sola gota de agua. So I can worship. Así que yo puedo adorar a las deidades, a Takuti, with the Panchamrita. Con el Panchamrita. Panchamrita, ¿no? ¿Entiendes lo que es el Panchamrita? Honey. Yogur, miel. Sugar. Azúcar. ¿Eh? Y agua del Ganges. Salagramsila. Y Salagramsila. And that food bathing water, I can, dice, y yo esa agua que resulte, la puedo beber. In this way, I can break my fast. Puedo romper mi ayuno. Because water is not food. Porque el agua no es comida. In food bathing water of Lord Vishnu, then Salagram. Dice, es agua dedicada al Señor Vishnu porque está una Salagram allí. Salagram. In this way, I can solve my problem. Yo puedo resolver mi problema. That time, all the panditas, they thought this is a good idea. Y entonces los panditas le dijeron, sí, esa es una buena idea. Then Ambarish Maharaj, very quickly, entonces, he worshipped, rápidamente adoró a Salagramsila Takuti. Five
ingredients. Five ingredients, panchamrit. Milk, yogurt, leche, yogurt, etc. And worship. Y adoró mediante con agua. Then after worshiping, full bathing water of Lord. Después de utilizar el agua con el cabaño al Señor. Just take that. Entonces. Three times take. Tomó tres veces. Charanamritam. Charanamritam. Y por dentro de Charanamritam, all your simple activities. Y todas las actividades pecaminosas fueron destruidas. Every day, you have to take that full bathing water of Charanamritam. Todos los días deben de tomar el agua que ha bañado al Shalagram Sila. Arya Durvasa Rishi is not ordinary. Sí, pero recordemos que el Durvasa Rishi no es un sabio ordinario. In his trance, then, en ese trance, he realized, oh, Ambarish Maharaj, él se dio cuenta, he broke his Mahadadasi without offering to me. Y entonces se dio cuenta, Urvasa Rishi, de que Ambarish Maharaj había roto su ayuno, yes, y va a aventarlo a él. Then Durvasa Rishi became very angry. Entonces Urvasa Rishi se puso muy enojado. As a snake. Como una serpiente. He came. Llegó, the of Ambarish Maharaj. Llegó entonces al patio de Ambarish Maharaj. Hey! Ambarish Maharaj. You are fleck. Flex, flex pass. Tú eres una persona falsa. False. Eres un falso. You're not false. Brahmanas, tú no sirves a los brahmanas y a los sadhus. You are thinking you are devotee. Estás pensando que eres devoto. Nonsense. Pero eres un insensato. You're not sadhu to me. No me serviste. I am sadhu. Yo soy un sadhu. I am brahmana. Soy brahmana. I am yogi. Y yogi. Now serve to me. Y sin servirme a mí. Are you break your fast? Dice, has roto tu ser. Has eliminado tu ser. I will give best lesson to you. Te voy a dar una gran lección a ti. I give best lesson to you. Te voy a dar la mejor lección de tu vida. You are thinking you are devotee. Estás pensando que eres devoto. You are not devotee. Pero no eres devoto. And use many harsh words. Y utilizó muchas palabras groseras. Ambarish Maharaj. Pero Ambarish Maharaj permaneció muy humilde. Just hold his hand. Tan solo juntó sus manos. Sadhu, please pardon. Y estaba diciendo, sadhu, por favor, perdóname. Durvasa is anger. Pero la ira de Durvasa, more and more fervor. Pero la ira de Durvasa Moon, de Durvasa Rishi crecía como el fuego. No. I'll give. No. And best lesson. Te voy a dar la mejor lección a ti. Then Durvasa Rishi. Entonces Durvasa Rishi. By his mystic power. Con su poder místico. Manifested one. Demon, that fire demon. Manifestó un demonio de fuego. Fire demon. Un demonio de fuego. And fire demon asked Durvasa, what y entonces el demonio de fuego que apareció le preguntó a Durvasa qué quería. His flex, sadhu. Dice, Ambarish flex, sadhu. Destruye a este falso sadhu, a este falso Ambarish. Burn to him. Quémalo. Incéndialo. There he is. ¿Cómo se llamaba ese? Kritya. Flame as a fire. Entonces se hizo una especie de fogata gigante. He's running chasing towards Ambarish. Y comenzó a correr hacia Ambarish Maharaj. But Ambarish Maharaj completely hurt. Pero Ambarish Maharaj estaba completamente libre de temor. But because those are pure devotees, they completely are coming back. Porque los Nirbhayah, los devotos puros están completamente libres de todo temor y permanecen calmados y callados. Even Ambarish Maharaj, he did not ask to Lord Vishnu. Incluso Ambarish Maharaj ni siquiera le pidió al Señor Vishnu que lo protegiera. Draupadi, she asked Lord Krishna. Draupadi sí le pidió al Señor Vishnu que lo protegiera, que la protegiera. Side. Para de la vergüenza que le estaban haciendo pasar. But Ambarish Maharaj, pero Ambarish Maharaj completamente se permaneció completamente en calma. Permaneció impasible y sin temor. But the fire demon Kritva, y cuando el demonio de fuego Kritva iba hacia Ambarish Maharaj, big flame, en forma de una gran flama.
para quemarlo. Then Vishnu Chakra, Sudarshan Chakra. Vishnu Chakra, Sudarshan Chakra. Came from Vaikuntha. Very quick. De Vaikuntha rápidamente. That's Sudarshan Chakra very quickly came and destroyed. Rápidamente. Kritva, destruyó a ese demonio Kritva. Then Sudarshan Chakra chasing towards Durvasa. Y entonces el Sudarshan Chakra comenzó a perseguir a Durvasa Rishi. Then Durvasa looking. Oh my God. Y Durvasa. Then Durvasa is thinking maybe my head. Then Durvasa is run, run. Durvasa Rishi salió corriendo. Then he door coming also. Y se fue de ahí. Then Durvasa Rishi came. Entonces Durvasa Rishi llegó. Santo loco. A Satya Loka. And told Brahmaji, please protect me. Le dijo a Brahmaji, por favor, protege. Look, Sudarshan Chakra is coming. He'll cut me. Va a venir el Sudarshan a cortarme la cabeza. Brahmaji told Durvasa, you committed offense. Lord Shiva, pure bhakta, shuddha bhakta, Ambarish Maharaj. Entonces le dijo Brahmaji, le dijo, tú Durvasa cometiste una ofensa en contra del devoto puro Ambarish Maharaj. I cannot give shelter to you. Yo no te puedo dar refugio a ti. Because you committed offense, Vaishnava. Porque tú comiste Vaishnava, parado una ofensa en contra del Vaishnava. Very carefully thinking. Y entonces le dijo de manera. Y Brahmaji told, I cannot give shelter to you. Y Brahmaji dijo, yo no te puedo dar refugio a ti. Maybe Sudarshan Chakra will be destroyed. Tal vez a mí también me va a destruir. Sudarshan Chakra si me va a destruir refugio. You go to your father. Se ve con tu padre. Shiva Loka, maybe Shiva will give shelter to you. Shiva, tal vez él te pueda apoyar. Then Durvasa si ran, ran, ran. Entonces Durvasa seguía corriendo. Then Durvasa si qué? Y llegó. ¿A dónde? Shiva Loka. A Shiva Loka. A Kailash. So, father. Le dijo, padre. Please give me shelter. Por favor, dame refugio. Hey, my son. Le dijo, hey. Durvasa, what happened? Durvasa, ¿qué pasó? Look, Sudarshan Chakra. Mira, Sudarshan Chakra me viene persiguiendo. Hey, Durvasa, you committed offense to the spirit of pure devotee Ambarish Maharaj. Y le dijo lo mismo. Shivaji le dijo, tú cometiste ofensa a los pies del otro, del devoto puro Ambarish Maharaj. Oh, yeah, maybe Sudarshan Chakra will be also burnt my place also. Dice, si te doy refugio también, el Sudarshan Chakra me va a destruir mi lugar. If I give shelter to you, maybe Sudarshan Chakra also. Dice, si te doy refugio, destroy all my el Sudarshan Chakra va a destruir todo mi reino. It is better you go to el mejor Vaikuntha Loka. Que te vayas a Vaikuntha Loka. ¿Eh? Because this Sudarshan Chakra is coming from Vaikuntha. Porque el Sudarshan Chakra viene de Vaikuntha. So this is my Lord Shiva, this is my advice. Dice, ese es el consejo que yo te doy. You go to Vaikuntha. Ve a Vaikuntha. Maybe you'll go to Lord Vishnu. Solve your problem. Tal vez el Señor Vishnu te solucione tu problema. So then Durvasa is coming, coming. Entonces Durvasa Rishi siguió corriendo. And arrived in Vishnu Loka. Yeah, yo llegó a Vishnu Loka. And told him, Vishnu, please give me shelter. Y le dijo a Vishnu, por favor, dame refugio. Then Lord Vishnu told Durvasa. El señor Vishnu dijo, I cannot give shelter to you. No te puedo dar refugio a ti. Because you committed offense to the feet of my pure devotee Ambarish Maharaj. Cometiste ofensa a los pies del otro de mi devoto puro Ambarish Maharaj. And how you are stupid nonsense. Como eres un pillo, un estúpido bribón. You are thinking you are sadhu, Ambarish Maharaj. Estabas pensando que eres un sadhu, que Ambarish Maharaj era un tipo ordinario. General people are thinking, those who are sadhu, those who are renounced for sannyasi, taking the red cloth, thinking they are higher, or householder, they are lower. Dice, la mayoría de la gente piensa que aquellos vestidos de renunciantes, piensan, en vez de ser más elevados, piensan que son más elevados ellos. Actually, this is a complete wrong misconception. Esa es una completa concepción errada. Dijo que aquellos sannyasis que piensan que un grihasta es más bajo que ellos, ellos son más bajos que un grihasta. ¿Entienden? Generally people are thinking, oh, he's sannyasi, he's high. La mayor parte de la gente dice que el sannyasi, householder, is low. Dice, el sannyasi es alguien muy elevado y el casado es alguien caído. Are if sannyasi not doing bhajan and sadhan? Pero si el sannyasi no está haciendo bhajan y sadhan, no canta holy names, no canta los santos, rounds. No canta las 64 rondas diarias. Are if grihasta is chanting 64 rounds? Y si el grihasta canta las 64 rondas, and doing bhajan and sadhan, y hace bhajan y sadhan, and taking care his family's members, wife, children, y se hace cargo de los miembros de su familia, su esposa e hijos. So who is higher? ¿Quién es entonces elevado? El grihasta.
jai bhaje sei param. One who performs bhajan sadhan, he is higher than others. Uno que ejecuta bhajan y sadhan es más elevado que los demás. This is the conclusion of our Vaishnava. Esa es la conclusión de nuestras escrituras Vaishnavas. Understand? Many people think if I get sannyas, mucha gente dice, si yo then everybody will give respect to me. Todo el mundo me va a respetar a mí. I am Tridanti Sannyasi. Yo soy Tridanti Sannyasi. Then all grihastha give me. Y todos los grihastas me van a mantener y me van a dar dinero. Eating so much and so much. Voy a poder comer y voy a tener una panchota. And give many dakshin. Me van a dar mucha dakshina. Many types of people there. O sea, hay muchas clases de gente que piensa. If I take sannyas, then everyone will give respect to me. Si yo tomo sannyas, todo el mundo me va a respetar a mí. But he does not know. Pero no saben that he is also making the oil for his death. Que está haciendo el aceite para su muerte, para su propia tumba. Taking his own grave. Que está cavando su propia tumba. Not que cuá con él. But this is not the same. Jai bhaje sei bhaje. One who performs bhajan and sadhan, he is higher than others. Por eso las escrituras dicen que una persona que ejecuta bhajan y sadhan es más elevado que los demás. If sannyasi not doing bhajan and sadhan, si el sannyasi no hace bhajan y sadhan, just showing his sannyasi, tan solo está mostrando su danda y el color de sus ropas azafrán. ¿Entienden? It's not sannyasi. Eso no es un sannyasi. Sannyasi means here. Sannyasi, ¿qué significa? Sannyasi is to the body, mind and speech. Que sirve. Paco, ma, kai, va, man. Que le está sirviendo a Takuni con todo su corazón, mente y alma. Y todo lo que él tiene. Understand this? Why I'm saying? Because our Lord Vishnu told. Porque el Señor Vishnu lo dijo. You are thinking, Durvasa, you are very great sadhu. Tú estás pensando que eres un gran sadhu. Ambarish is having prasad. No, Ambarish Maharaj is pure devotee. Tú crees que Ambarish es sadhu, pero eres un devoto puro. Sarsatan, kibabi prakribanasi, sutra kene noi. Jai Krishna Tattvita, Jai Guru. Who is Guru? Who has knowledge of the scriptures? He has not only knowledge. Who has realization? Dice, ¿quién es tú? Quien tiene conocimiento de las escrituras, pero no solo conocimiento, también realización. Only reading the books, knowledge. This is not. Dice, alguien que lee tan solo los libros, eso no es realización. Guru means you have to realization. Tú tienes, si quieres ser guru, tienes que tener realización. Anubhuti, realization about? Realización. Acerca del servicio a Radha Krishna, acerca del Bhakti. Hay muchos eslocas al respecto. Need knowledge of the scriptures. Se necesita shastra gyan, conocimiento de las escrituras. Pero también anubhuti, realización. It's very important. Esto es algo muy importante. Are you the grihastha? Si tú eres grihastha, bhajan and sadhan, pero haces bhajan y sadhan, and very humble, y eres muy humilde, mostly grihastha, si la mayor parte de los grihastas son muy humildes, ya tengo, ellos piensan, I am not doing bhajan and sadhan, yo no estoy haciendo bhajan y sadhan, my life is completely spoiled, mi vida se ha echado a perder completamente, 24 horas taking care of my las 24 horas me hago cargo de mi familia, this is your humility, right? Eso es humildad. Most of the devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu, they are grihastha. Dice, la mayor parte de los devotos del señor Chaitanya Mahaprabhu eran casados, eran grihastas. Srivas Thakur. He was renounced or? Era household. But who can compare with any sannyasi can compare with Srivas Thakur? Dice, pero cualquier sannyasi no pueden comparar con Srivas Thakur. No. Srivas Thakur is sun left body, midnight. And that your Lord Chaitanya would morir, dance in the morning. A la medianoche, en su casa. Look this.
Vasivas and his and wife and other lady. Él estaba con su esposa, con su esposa y con sus otros. Si vas a tu familia, dorando ladies, y tú caes en estatus. Pero si vas a tu, le digo a las damas, si ustedes lloran, se va a perturbar el kirtan. If you make the disturbance of Lord Chaitanya Mahaprabhu, I can't pray. I will give up my body, jump in the water of the Ganges. Dice, si ustedes perturban el kirtan, el Nagara Sankirtan del señor Chaitanya Mahaprabhu, prefiero arrojarme las aguas de Ganges, no lo voy a tolerar. Who do you listen? How Swas Thakur? His son left body, vean, but he did not get to Lord Chaitanya. Dice, vean la altura de Swas Pandit, cómo él, a pesar de que murió su hijo, ni siquiera le dijo a Chaitanya Mahaprabhu para interrumpir su Nagara Sankirtan. Yo no estoy criticando a nadie. Yo no estoy criticando a nadie. Estoy diciendo una verdad. Renounce me. Completely hurt. Jitas from the of your family or your family. Un verdadero sannyasin es aquel que está completamente, ha completamente dejado atrás todos los miembros de su familia y ha renunciado completamente a todo lo material. Dice él, aunque era un hombre casado, se comportaba como el más elevado de los sannyasis. Gurudev told, who can compare with Srivast Thakur? Gurudev dijo, ¿quién se puede comparar con Srivast Thakur? ¿Cualquier sannyasi se puede comparar con él? Él era un Shuddha Bhakta. So in the same way, who can compare with Ambarish Maharaj? De la misma manera, ¿quién se puede comparar con Ambarish Maharaj? ¿Algún sannyasi? Only taking the door open or sannyasi. Solamente algún sannyasi porque se viste con ese tipo de ropa. So our sattva say, this. Any ashrama. Las escrituras lo dicen, tú puedes permanecer en cualquier ashrama. Ashram, brahmachari, grihastha, vanprastha, ya sea any ashram, you can choose. En cualquier ashram tú puedes permanecer. But you have to. Pero tienes que hacer tu vayan y sadhan. If grihastha not doing vayan y sadhan, also useless. Si el grihastha no hace vayan y sadhan, también es un grihastha inútil. And if grihastha doing vayan y sadhan, dice, pero si el grihastha hace vayan y sadhan, es más elevado. Conclusion is that. Jai bhaje sei bhaje. ¿Cuál es la conclusión? Abhaktarmachar. Krishna bhajan er nahi jati kulati vichar. One person bhajan and sadhan is higher than others. El que ejecuta vayan y sadhan es más elevado que los demás. You can take birth anywhere. Ustedes pueden tomar nacimiento en cualquier lado. You take birth America, England, pueden India, nacer en América, en Inglaterra, en India, o donde guste. Eso no es el tema. Yo nací en India. I'm higher than others. Yo soy más elevado que otros. Eso no es el punto. But it is also fortune. Those who take part in India, Bharat Bhumi de Janama Hilo Yar, Janama Sakta Kari Karo. If you take part, the higher place. Si tú eres afortunado y naces en un lugar más elevado como Vrindavan, Navadvipdham, eso también es tu buena fortuna. But if you not do bhajan and sadhan, pero si tú no haces vayan ni sadhan, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve haber nacido en Vrindavan si tú no haces vayan ni sadhan? ¿De qué te sirve? In Vrindavan many also are cutting the cows. Dice en Vrindavan también hay gente que se dedica a matar vacas. You understand? What are you speaking? ¿Están entendiendo lo que digo? Many also, butchers are staying in Vrindavan. También hay muchos carniceros que viven en Vrindavan. So you go, worship there through the street and drink water. Oh, you are Vrajavasi. Entonces, mucha gente dice, ¿cuál es para Vrajavasi? Stay in Vrindavan. Aquí. Pero es un carnicero, el señor. What do you do? Those who are butchers. Aquellos son carniceros. Vrindavan also many butchers. En Vrindavan también hay muchos carniceros. So they are Vrajavasi or not? ¿Son Vrajavasis o no? No, they are not a Vrajavasi. No son Vrajavasis, verdadero. They are cutting the cows. Porque están cortando y matando a las vacas. ¿Entiende? So don't you think those who are staying in Vrindavan, they are Vrajavasis? No piensen que todos los que están en Vrindavan son Vrajavasis. Who is Vrajavasi? ¿Quién es Vrajavasi?
One whose mind the same mood of Rupa is Sanatana. Understand? Rupa Sanatana is Vrijavasi. Who is the same mood of Vrijavasi? Aquellos que han mismo humor que Rupa y Sanatana son Vrijavasis verdaderos. I am not saying the Bhakti and the Prabhupada in his purport explanation. Eso lo dice Prabhupada en su introducción. ¿Quién es Vrijavasi? That's just staying in Braj is not Vrijavasi. Aquel que permanece tan solo en Braja no es Vrijavasi. Externally staying in Vrindavan, but they are not Vrijavasi because they are cutting the externally. Puede ser que resida en Braya o en Vrindavan, pero si se dedica a matar vacas. So how possible will take their food, meaning water, and drink? Dice, ¿cómo será posible que pueda entrar en la... No, you can stay anywhere. Y tú puedes quedarte en you cualquier lugar. You can take part anywhere. Puedes residir en donde quieras. But you chant holy names. Pero canta los santos nombres. Y haz vayan y sada. So you are higher than others. Y serás más elevado que los demás. Vrindavan is here. Vrindavan está. There is Harikatha. Donde está el Harikatha, ahí es Vrindavan. Jekane Vaishnav Gan, Seikane Vrindavan. There is pure devotee and Harikatha. Donde está el devoto puro y el Harikatha, ahí es Vrindavan. There is Vrindavan. Aquí es Vrindavan. Because you are all your devotees. Porque aquí están todos los devotos escuchando Harikatha. Are you Vrindavan? No Harikatha. Only Prajapati, blah, 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 blah. Pero si estás en Vrindavan, ¿verdad? En la ciudad de Vrindavan y estás nada más en blah, 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 blah. Te quedas más morisco, computa. ¿Estás con tu computador ahí? I know many things, looking. Dice, yo he visto muchas cosas así. But I cannot close my eyes. No puedo cerrar mis ojos ante eso. Not chanting holy name. No cantan los santos nombres. Not going to Mongol Ardi. No van a Mongol Ardi. Just wake up and take in. And spread to the all over the world. And stupid nonsense. This is the living in Vrindavan? Esa es la vida de Vrindavan? No. How do you say Vrindavan? Every day. Ustedes pueden estar en Vrindavan Every day, 3 o'clock, chant holy name. Si todos los días se levantan a las 3 de la mañana a cantar su nombre. I like to work with Sami. राधा कृष्ण पुनस्मृति मधुर आनंद mood of ese es el verdadero humor de Rupa y Sanatana. Bhaktivedanta Swami Maharaj dijo. Bhaktivedanta Swami Maharaj decía. I am not staying in New York. Yo no estoy en Nueva York. Now I am staying. Always I am staying in Vrindavan. Yo siempre he residido en Vrindavan. In his one lecture he told. En una de sus conferencias así. He was now in New York. Él estaba viendo en New York. So he was. So how possible he was staying in Vrindavan? No, he told. I will never stay in. América. Y ella dijo, puede que yo aparentemente esté en Estados Unidos, físicamente puedo estar en cualquier lado, pero mi mente siempre está corta en Vrindavan. Esa es la verdad. And realize these things. Hay que realizar estas cosas. Uno realmente no tiene tiempo. Se dedica dedícate a recitar los santos nombres, lee los libros, practica tu vayan y tu sadhana. How many hours are you doing? ¿Cuántas horas? Morning God. Then coming back. Y luego regresas. Then internet. I'm giving Harikatha. En internet también hay mucho Harikatha. Then you have Maharaj Loda en Kirtan. Kirtan. Then 1 o'clock, Harikatha. A la 1 de la mañana, Harikatha. Then fire sacrifice, 2:30, 3 o'clock. Sacrificio de fuego a las 2 y media. Then 4 o'clock, return back. A las 4 y tanto, regresar, tomar descanso. 6 o'clock, a las 6 de nuevo aquí. Then again return back to 11 o'clock. Y luego regresar a las 4 and again, de nuevo a las 3 o 4 de la mañana ya está otra vez despierto. ¿Cuándo le va a dar tiempo para Prayalpa? I want to Prayalpa, but I have no time. Yo quisiera tener tiempo para Prayalpa. I want to criticize to someone. Me gustaría criticar a alguno si no tengo tiempo. Antes. Estoy pensando, voy a criticar a
Es el proceso para estar en Brindavan, en el verdadero Brindavan. So now the Brisma, Lord Vishnu told Durvasa. El Señor, regresando al punto, le dijo a Durvasa, al Señor Vishnu. Está completamente rendido a mí. This is my duty, protect my duty. Es mi deber proteger a mi devoto. Very nice slokas is there. Hay muchos slokas muy hermosos cerca de eso. Pero aún así el Sudasa Chakra seguía acercándose. Le imploró, por favor, protégeme. Then Lord Vishnu told Durvasa, I can give one suggestion. Le dijo entonces, Vishnu, te voy a dar una sugerencia, Durvasa. Because you committed offense to the Shuddha Bhakta Ambarish Maharaj. Porque cometiste ofensa a los pies del otro de Shuddha Bhakta Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj. Soul stuck in your foot. Not coming out from your shoulder. Dice, es como una espina que tienes clavada en tu pie. No la tienes en tu hombro. What will you do? ¿Qué es lo que tienes que hacer? That means you committed offense, lotus feet of Ambarish Maharaj. So you have to return back to Ambarish Maharaj and ask your forgiveness. Tienes que regresar con Ambarish Maharaj y solicitar su perdón. This is the process. If you, ese es el proceso. And unknowingly committed offense, lotus feet of Vaishnava. Si tú, a sabiendas o no, cometes ofensas. Y pedirle perdón. Otherwise, de otra forma, and Lord Vishnu will not, el Señor Vishnu no te va a proteger. Lord will not also forgive you. Y tampoco te va a perdonar. Por eso escuchen esas cosas con mucho cuidado y atención. Then Durvasa Rishi. Y Durvasa Rishi. And when Durvasa is coming, still Ambarish Maharaj is waiting. Dice, regresó con Ambarish Maharaj y todavía lo sigue esperando. Porque Ambarish Maharaj era muy humilde. He's thinking I am Grihastha. Él estaba pensando que era Grihastha. Just taking care of my wife. Tan solo me dedico a cargo de mi esposa, de mi familia. This is his humble. Esa era su humildad. Su humildad. Who is the bhakta? Y entonces se dio cuenta de que había cometido ofensa a los pies del otro. One year passed, but still Ambarish Maharaj is waiting for Durvasa. Y aunque estaba solicitando perdón, Ambarish Maharaj seguía esperándolo. Because this is for me. Nada que suni chavidaru Krishna. Amani no mano de no. Cuando Durvasa Rishi llegó, then Ambarish Maharaj paid his obeisance. Ambarish Maharaj le hizo reverencias. I'm very humble, told him, Durvasa, you are my guest. Y humildemente le dijo, you came to my house, but I did not give proper respect. Tú fuiste mi huésped y yo no te supe recibir para recibirte como merecía. Then Durvasa said, Durvasa became very present. Y entonces Durvasa se quedó muy apenado, muy avergonzado. Durvasa le dijo, no, no. Now we realize, you are Ambarish Maharaj, how you are the great devotee. Y entonces le dijo Durvasa a Ambarish Maharaj, ahora ya me pude dar cuenta de la clase de devoto tan elevado y tan excelso que eres. Entonces Durvasa declaró de manera muy clara. Now we realize those who are devotees of Lord Vishnu. Ahora me doy cuenta de que how they are very humble. De que son los que son devotos del Señor Vishnu verdaderamente son muy humildes. If you are the pure devotee, also your humility will come. This is the nature. Quien es un verdadero devoto del Señor siempre tendrá una gran humildad. Mahaprabhu lo decía, el bhakti se manifiesta en el corazón a través de la humildad. And he will give respect to everybody.
y tú debes dar respeto a todos. For his own name, fame. Y nunca debes de preocuparte por tu propio renombre, fama, o que digan de ti. Y el Ambarish Maharaj era entonces muy humilde. He's pure devotee. Es un devoto puro, un Sudha Bhakta. If the fruits coming in the branches of the tree, then automatically the branches will be open. Puro el que tiene verdadero conocimiento. Es muy humilde, Ambarish Maharaj. En el Srimad Bhagavad Gita viene ese esloka. If you want to get knowledge, si quieres obtener conocimiento, need three qualities. Tienes que tener tres cualidades. Pranipat, Parishnas. El Bhagavad Gita, en el Bhagavad Gita viene Parishnas, Sivaya, Upadhimite, Gyanino, Gyanino, Tattva, Darsina. En el Bhagavad Gita se dice, tienes que aprender a ofrecer reverencias. I'm very humble. Maharaj, I understand. Por favor, ilústreme, explíquemelo. Parikrishna, ask question. Tienes que hacer preguntas. And third, seva. Seva, tienes que hacer seva. Así que Urvasa declaró que Ananta Dasana, those who are devotees of Lord Vishnu Ananta, how they are very humble. Aquellos que son verdaderos devotos del Señor Vishnu Ananta, ¿cómo son? De humildes. Ambarish Maharaj, yo cometí ofensas. Yo, a pesar de que yo cometí ofensa a los pies del otro de Ambarish Maharaj, él pensó que él era el ofensor. Still, Sudarshan Chakra so chasing behind. When Ambarish Maharaj, okay, I'm not taking over any offense. Y cuando Ambarish Maharaj dijo, okay, ya no tomo aquí. Vasa Rishi, Vasa Rishi, very humble, de manera humilde, and also, calm and quiet, staying with Ambarish Maharaj. Se quedó muy calmado y quieto. Prasad Chakra, return back. Polite path, what night, Joma Jipichi. Si tú cometiste ofensa a los pies del otro de Vaishnava, no, pues, you cannot run. Si no puedes escapar a ninguna parte, no es para ti. El chakra siempre te estará acosando. Necesita gloria de Ambarish. Estas son las glorias de Ambarish Maharaj. Just he is acting this role. Dice, Durvasa Rishi tuvo que desempeñar este papel. Don't you think Durvasa Rishi? No piensen que Durvasa Rishi es un ser ordinario. He's, I told, he's not ordinary. He's glorified. Actually, this is Dice, porque el deber de él en este vida fue glorificar a Ambarish Maharaj y a los devotos del Señor. Also, we give respect to Durvasa Rishi. Nosotros también hemos respetado. So, who can glorify to Ambarish Maharaj? Si Durvasa Rishi no hubiese aparecido, ¿quién hubiera glorificado?
como ella también está caminando walking and instruments making very nice, beautiful sound. Entonces ella dice con una cara muy sonriente, my name is Radha. Dice, mi nombre es Radha. Mi nombre es Radha. ¿De dónde has venido? Yo he venido de Varsana.
Radical, ¿cuál es la tendencia a poner otros?
Escribe el libro. ¿Ah? ¿Cuál es tu chat? ¿Cuál es tu chat?